Sobre la política general del Consejo en materia de deportes que formula el diputado Lluís Torró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida. Gracias, señor presidente. Bé, senyora consellera, com vostè sap perfectament, el 22 de març de 2011, set dies justet abans que es publicarà el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria consegüent de les eleccions autonòmiques, es va aprovar amb els únics vots a favor, que raro, del Partit Popular, la llei de l'activitat física i de l'esport de la Comunitat Valenciana. Bé, a més de configurar-se, com és evident, com un clar exemple d'oportunisme polític, sobretot atenent al factor de proximitat de les eleccions, aquesta llei s'ha revelat innecessària des del primer moment, sobretot tenint en compte que el Consell no havia desenvolupat la llei de l'esport de l'any 93 i que, d'altra banda, no feia cap norma, no feia falta, perdó, cap norma amb rang de llei per tal de complir amb la Carta Europea de l'Esport. Simplement hi havia prou amb tindre voluntat política per a fer-ho i, sobretot, i per descomptat, destinar recursos econòmics suficients a l'esport base i no únicament als grans esdeveniments, que és el que vostès han fet. Com sempre, el que es tractava és de fer com si es fera, en compte d'actuar i fer coses en realitat. I per tant, a dia d'avui, res no ha canviat. El Consell no ha desplegat cap disposició de la seva flamant llei i el compliment és tan brutal i tan evident que l'única cosa que han fet és intentar tapar les seues vergonyes. Fins al punt que en un acte ja, no sé com qualificar-lo, si de surrealisme o de què, la mesa d'aquestes Corts va arribar a vetar una bateria de preguntes escrites formulada per aquest diputat, per mi mateix, sobre l'aplicació de la llei de l'esport de 2011 amb l'excusa peregrina que havia formulat 17 preguntes baix un únic número de registre. Va tocar tornar-les a formular i quasi 4 mesos després, què és el que fa el Consell? Doncs algunes preguntes ens va respondre que no havien fet absolutament res i altres directament ni tan sols es va donar respostes. Quines coses han reconegut que no han fet? Les següents. El Consell Assessor de l'Esport solament s'ha reunit una vegada des de l'entrada en vigor de la llei. No s'ha constituït la Comissió Permanent de l'Esport de l'Edat Escolar i, per suposat, tampoc no s'han desenvolupat reglamentàriament les entitats d'esport en edat escolar. No s'ha aprovat la Carta dels Drets i Deures de l'esportista. No s'ha constituït el Comitè d'Esport Interuniversitari de la Universitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana, perdó. No s'ha elaborat el CES d'instal·lacions esportives. No s'ha creat l'Escola de l'Esport de la Generalitat. No s'ha desenvolupat reglamentàriament la forma de constitució, inscripció, extinció, organització i funcionament de les sessions esportives o de recreació esportiva. No s'ha promulgat la normativa bàsica d'instal·lacions i equipaments esportius de la Comunitat Valenciana. I tampoc tenim coneixement que la Conselleria ja ha elaborat el Pla Director d'Instal·lacions Esportives perquè ni tan sols ha tingut la deferència de contestar a la pregunta que li vaig fer. I entre les coses sobre les que el Consell no ens va voler informar, trobem que no ens ha informat sobre els centres on s'implementen programes de tecnificació esportiva, sobre el nombre d'esportistes federats que hi ha en l'actualitat, sobre la quantitat de llicències federatives que s'han expedit des de l'aprovació de la llei o simplement sobre el nombre de grups de recreació esportiva inscrits en el registre d'entitats esportives de la comunitat, possiblement perquè vostès ni vostès mateixos porten un control exhaustiu. Però bé, si tot això fora poc, estem davant d'una llei que consolidava el model de gestió del que s'ha mostrat absolutament ineficaç, com demostra el fet que el Consell Valencià de l'Esport hagi sigut finalment suprimit. Des d'Esquerra Unida ja li vam advertir que aquest òrgan solament servia per duplicar càrrecs sense millorar la gestió de l'esport valencià. Ara el temps ens dona la raó. També ha deixat patent la seva inutilitat una altra mesura estrella de la llei, la targeta esportiva que, segons les estimacions del Consell, arribaria a 2 milions d'esportistes i de la qual sembla que s'han expedit des de la seva posada en marxa sent generosos uns 20.000. Si els meus comptes no fallen, és l'1% de les seues estimacions. Això demostra fonamentalment la distància que hi ha entre les estrambòtiques xifres del Consell, sobretot quan es posen a planificar, i la realitat, bueno, planificar és dir, perquè planificar és un treball seriós, que van vostès imaginar allò de pintar com ho querer.
i la realitat, com ja ha passat amb els grans esdeveniments. Resumint, no es va complir la llei de l'esport de 1993, no s'ha complit en absolut la llei de l'activitat física que es va aprovar ara fa un poc més o quasi ja dos anys. Però clar, com tenen que complir les lleis si no hi ha diners? No? Si observem els pressupostos de la Generalitat per a 2013, ja van tindre ocasió de parlar d'això, observem que la inversió en la secció foment de l'activitat esportiva ha anat decreixent progressivament des de l'any 2007, quan es destinaven quasi 40 milions d'euros i ara no arriba als 10 milions. És a dir, de cada 4 euros que es gastaven el 2007, ara se'n gasten només un. Si entrem, tenim així un gràfic ja, es veu molt claret com s'ha produït aquesta davallada espectacular. Probablement no en totes les partides, ja podríem entrar en qüestions més concretes, probablement en la seva rèplica, però ja parlarem d'això. Però, sobretot, a mi m'interessa remarcar en aquests moments la inversió en l'esport base. En els pressupostos d'enguany, els 427.000 euros ni tan sols arriben a la xifra que li dedicaven fa 7 anys, en el pressupost de 2006, quan era de 440.000 euros. Des de l'any passat s'ha reduït en un terç, però en comparació a 2009 la reducció ha sigut a la meitat. I el mateix es pot dir en tecnificació esportiva, que enguany és més baix que mai, passant, si sumem totes les partides, d'1.300.000 euros a 300, en 2009, en el seu màxim, a 350.000 euros. També s'han perdut així 3 de cada 4 euros. La baixada respecte a 2012 és d'un 62,47%. No és casual, ja que desapareixen dels pressupostos les línies dirigides als centres de tecnificació esportiva del País Valencià. CEAR Ciclisme, Centre de Tecnificació d'Alacant, Centre Especialitzat del Rendiment en Altapista, Centre de Tecnificació Esportiva de la Petxina, que es veu reduït pràcticament a no res, els quals, en canvi, havien anat apareixent interrompudament en tots els pressupostos de la Generalitat des de 2006. I en lloc d'això, ens trobem ara amb una línia genèrica anomenada Programes de Tecnificació Esportiva en Centres de Tecnificació amb una dotació de 114.000 euros, quan l'any passat aquestes línies sumaven quasi 400.000. De nou, insistisc, 3 de cada 4 euros s'han evaporat en aquesta qüestió. Bé, està claríssim, vull dir, per a vostès la inversió per a l'esport és residual, tret de que sigui privada, perquè malgrat aquesta reducció dràstica en esport bàsic i tecnificació esportiva, la línia de suport de clubs esportius es manté intacta, per exemple, de l'any passat en 700.000 euros. És a dir, el Consell el que fa és prioritzar una vegada més la iniciativa privada, la dels clubs esportius, en detriment de la pública, la que es realitza des de les federacions esportives i ajuntament, en definitiva, la que posa l'esport a l'abast de tothom. El pressupost per a foment de l'activitat esportiva s'ha quedat, en resum, esqualiet. Nombroses línies desapareixen respecte a 2012, com són les beques a l'esport olímpic, la formació i la recerca esportiva, la Fundació ProEsport, etc. Però la reducció és molt més greu quan comparem les dades amb anys anteriors. Què ha passat, senyora consellera, li pregunto, amb les línies promoció de la integració a través de l'esport o promoció de l'esport adaptat i promoció a les persones majors? Aquestes línies que haurien de ser prioritàries, perquè l'esport sobretot ha de servir per a cohesionar la societat i integrar a tots els seus membres, sols apareixen els pressupostos de 2009 i des d'aleshores no hem tingut notícia. Mentrestant, dotacions com per exemple el programa Hospi Esport per a la readaptació funcional i inserció de persones amb discapacitats greus ha baixat un 30% de 2011 a 2013. Què ha passat amb les línies d'esport universitari o formació contínues en ciències de l'esport o formació tècnics esportius? En canvi, segueixen pressupostant diners per a coses com la goleta de la Copa Amèrica, en la que inclús es dupliquen les quantitats. Pressupost per a infraestructures esportives també baixa i molt, pràcticament en dos terços respecte a 2012 i respecte a 2007 en un 93%, és a dir, s'ha reduït quasi a la meitat. Bé, i davant d'això, damunt tenen a les federacions esportives pràcticament en peu de guerra, perquè la baixada de la línia d'esport federat és contínua i pràcticament s'ha reduït en les partides de 2009 a 2012 en la meitat. Però la pitjor notícia segurament no són les retallades. La pitjor notícia és que el Consell ha clavat la tisora amb la nul·la disposició al diàleg que el caracteritza. Tant és així
que no va ser fins el dia en què es va incloure aquesta interpel·lació en l'ordre del dia d'un ple de les Corts que el director general de l'esport va tindre la brillant idea d'adreçar una carta a les federacions per a tindre una reunió en la qual tractar el futur dels programes de tecnificació. Che, que casualitat, per alguna cosa aprofiten aquestes interpel·lacions. Bé, com pensa la Generalitat tindre en un futur grans esportistes d'èlit si no es dediquen els recursos econòmics necessaris per a formar els esportistes de base? Bé, està claríssim, la solució per a aquestes federacions només passa per dos camins, o que posen diners de la seva butxaca, i em refereix literalment a que els directius posen diners de la seva butxaca, o fent que els esportistes paguen molts més diners per les seves fitxes i per les seves activitats esportives. Cap de les dues opcions ni és viable ni és tolerable perquè limita l'accés a l'esport i aboca les federacions, com vostè crec que és plenament conscient de la seva desaparició. Moltes gràcies. Senyora consellera. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Torró. Pues yo agradecía esta posibilidad de hablar de las políticas en materia de deporte que lleva a cabo esta consellería, como en su día le agradecí la que nos permitía hablar de las políticas del teatro. Pero es verdad que usted lo ha convertido en la segunda parte de la comparecencia de presupuestos. Yo creo que tuvimos oportunidad en la comparecencia de presupuestos de desgranar las líneas de las mismas, que es básicamente lo mismo que ha hecho usted exactamente. Usted, yo tenía entendido que lo que pretendía era que repasáramos cuál era la política general de deportes que se lleva desde la consellería, y ya hablamos en la comparecencia de presupuestos que efectivamente los presupuestos de 2013 eran unos presupuestos en los que se había practicado una reducción. Y ya le expliqué también que nuestro reto era conseguir el mantenimiento del apoyo y el soporte al deporte base, porque la eficacia de la Administración es ser capaz de prestar al ciudadano los mismos, incluso mejores servicios, incluso cuando se habla de bajada de presupuestos. Por tanto, mis expectativas, que eran buenas, porque de verdad que poder hablar de deportes no es muy habitual en estas Cortes, pues se ha visto reducidas porque no hemos hecho más que repasar literalmente las líneas de presupuesto, como ya hicimos en la comparecencia de presupuestos. No obstante, yo le voy a repasar lo que sí hacemos en materia deportiva desde la Consellería, que tiene que ver mucho con el desarrollo de la ley. Mire, una ley se aprueba y no se desarrolla en una semana, ni en un mes, ni en un año. Estamos trabajando en el desarrollo de la ley. Usted podría decirme, pueden trabajar más rápido, menos rápido, pero estamos trabajando en el desarrollo de la ley, y ahora sí que le voy a demostrar todas aquellas políticas que desde la Consellería estamos llevando a cabo en materia de deportes. Y antes de entrar directamente en las que se realizan desde la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte, además querría apuntarle algunas otras actuaciones que se realizan a través de otras consellerías, para que vea que no es una preocupación, obviamente, solo de la consellería que tiene la competencia, sino además de todo el Gobierno. Y aquí no tengo ánimo de ser exhaustiva, pero podemos hablar de las competencias que en materia de pilota valenciana asume la Consellería de Gobernación, que tiene que ver directamente con el deporte, en este caso con un deporte autóctono, además. Programas de deporte adaptado realizados desde la Consellería de Bienestar Social, algunos de los programas que usted aludía también están atendidos perfectamente desde ahí. Deporte en el medio natural, vinculado a la Consellería de Medio Ambiente. Antes he tenido la oportunidad, en la pregunta respecto al mapa del deporte, de explicar esas comisiones de trabajo junto con la Consellería de Infraestructuras en este campo, o las enseñanzas deportivas que regula la Consellería de Educación. Incluso desde el circuito del motor también se lleva a cabo una importante labor de promoción, en este caso del motociclismo, con la Cuna de Campeones o la Escuela de Karting. Por tanto, son actuaciones que también tienen que ver directamente con el soporte al deporte. Pero me voy a referir a las competencias que tiene la Consellería de Turismo y que se gestionan a través de la Dirección General de Deporte, tras la extinción del Consejo Valenciano del Sport, que abre una nueva etapa
que condiciona la estructura y que permitirá facilitar aún más el trabajo y la colaboración con las diferentes entidades y agentes del sector. En esa presentación de los presupuestos, yo esbocé cuáles sean las líneas de actuación que nos permitían, con un presupuesto más reducido, atender a todas las políticas que en materia de deporte considerábamos prioritarias. Y había cuatro ejes: gestión, fomento del deporte y turismo deportivo. Voy a centrarme en tres. Gestión, creando un nuevo modelo de administración en materia de deporte que nos permite optimizar recursos, focalizar la acción en dar servicios a las entidades deportivas. No solo hay que dar recursos económicos directamente, hay que dar servicios y a los deportistas. Fomento del deporte, priorizando programas que llegan a mayor población y fomentando la práctica del deporte en todas las instalaciones existentes gracias a nuestro impulso en materia de infraestructuras deportivas realizado en los últimos años. Y el turismo deportivo, que es una línea que nos ayuda a potenciar el deporte desde el punto de vista de motor del sector turístico, que además nos ayuda a complementar nuestra oferta turística. Dos sectores, por tanto, que tienen una capacidad de retroalimentarse. Si hablamos de, porque usted hablaba de un descenso que no puede ser lineal, no puede ser visto desde un punto de vista lineal el descenso en los presupuestos de deporte, cuando en los últimos años hemos asistido al desarrollo de muchísimas infraestructuras que ahora ya están hechas. Por tanto, obviamente la lectura lineal del presupuesto, señor Torró, usted sabe perfectamente igual que yo que no se sostiene. Los años que hemos estado desarrollando muchas infraestructuras hemos tenido más presupuesto. En este momento, afortunadamente, esas infraestructuras ya están en buena parte desarrolladas, por tanto, no puedo aceptarle esa visión lineal del presupuesto. Partida por partida sí, pero lineal no. En cuanto a la gestión de los recursos destinados al deporte, la Administración está al servicio de deporte poniendo a disposición de los ciudadanos, de las entidades, los clubes y las federaciones, por supuesto, y los empresarios, las herramientas que les permiten realizar más ágil y efectiva y eficaz la relación entre ellos, la relación con la Administración. Y esto también es gestionar bien los recursos. Instalaciones. Ya hemos hablado de la gran inversión que hemos realizado en los últimos años, tanto en la construcción como en la reforma, y ahora estamos priorizando en las políticas que nos permiten optimizar al máximo esa gestión. Y también, dentro de esa optimización, hablamos de la externalización de la gestión en algunas instalaciones propias. Y eso es, sin ninguna duda, administrar de una manera eficaz los recursos. Colaboración con el sector. Hemos limitado la financiación de programas de terceros y las subvenciones a fondo perdido. Se han ido eliminando, es verdad que muchas líneas han desaparecido y hemos pasado a una cultura del incentivo, líneas genéricas y cultura del incentivo. Además, impulsamos medidas de colaboración, tanto en cuestión material y personal, con terceros. Hemos priorizado las acciones que son de competencia exclusiva y obligatoria de la Generalitat para eliminar duplicidades. Hemos orientado las ayudas a la consecución de objetivos concretos, como aquellas que priorizan la universalización del deporte, el deporte base, el Jocs Esportius, el centro promotor de la actividad física, o federaciones, priorizando las que no pueden obtener por sí mismos recursos propios. Y hemos potenciado la mancomunidad de recursos y servicios entre las entidades deportivas y la Administración. Hemos potenciado las herramientas de solución de conflictos deportivos, como desarrollo de la ley. Dentro de esas nuevas competencias y servicios que aportan la nueva ley del deporte, destacamos los encaminados a la resolución ágil de conflictos deportivos. Eso lo hemos hecho en el desarrollo de la ley. Y las mejoras de funcionamiento y mayores garantías para los usuarios. Inspección deportiva, una herramienta que va a dotar de más garantías a todos los ciudadanos que practican el deporte frente a quienes le prestan servicios, lo que en definitiva mejora el nivel de prestación. Tribunal del deporte, creado y en funcionamiento, en desarrollo también. Publicación de las sentencias de ese Tribunal del Deporte que genera y que nos permitirá que se desarrolle una verdadera jurisprudencia de la justicia deportiva en la Comunidad Valenciana. La creación de arbitraje deportivo, que va a permitir ser más ágil y más eficaz. La Carta de Servicios del Deporte, con la redacción de los derechos y deberes de los deportistas, que se pondrá en marcha una Carta de Servicios dirigida a las entidades que gestionen servicios deportivos. Optimizamos la gestión de los recursos para ser más eficaces. Apostamos, por supuesto, por el sector del deporte para llegar más lejos nuestros servicios a los deportistas, poniendo en manos del sector la gestión de nuestras instalaciones para alcanzar una mejor gestión, una relación directa con el ciudadano y mejorar la eficacia en la gestión. Esa goleta o esas escoles de la mar a las que usted hacía referencia. La Administración del Deporte va a centrar también su esfuerzo en la gestión que permita facilitar el trabajo a las entidades deportivas y agentes del sector, facilitando el acceso a recursos materiales existentes y a recursos humanos propios de la Administración, puestos al servicio del sector.
entidades que no podrían desarrollar su normal actividad sin el soporte o la protección de la Administración. Eso también es apoyo al sector del deporte. Mancomunamos algunos recursos, por ejemplo, la creación de la ventanilla única del deporte. Usted dice que no hemos hecho muchas cosas. Yo creo que desde la aprobación de la ley se han puesto en marcha muchas cosas. Creación de la ventanilla única del deporte para facilitar cualquier comunicación entre ciudadano y agente del deporte, sin abandonar los sistemas de información al usuario novedosos, que se potencia además el sistema clásico, y para eso hemos abierto el PROPIES, que es un punto de información para todos los usuarios. Aparte, con el PROPIES y con nuestra propia web, hemos conseguido generar proximidad con el ciudadano. Hemos intentado dotar al concepto de ayuda pública, dotarle de un plus de incentivo. Como usted decía, le he dicho, sí, es verdad que se ha producido un descenso en los presupuestos, pero en este momento es verdad que no tenemos que atender el desarrollo de infraestructuras que ya están hechas. Pero, por otra parte, hemos mantenido aquellas líneas que nos parecen fundamentales, como las dedicadas al apoyo de los eventos que fomentan la práctica del deporte y el deporte base, también, por supuesto, las dedicadas al xocs esportius, que si usted repasa perfectamente esas líneas, verá que se mantienen prácticamente en los mismos números de los presupuestos anteriores. Y usted hablaba de esas federaciones que están en pie de guerra. Mire, nosotros tenemos contacto directo con las federaciones. Quizá debería revisar la carta que el consejero de Andalucía remitió a las federaciones que sí están en pie de guerra. Aquí en la Comunidad Valenciana las federaciones realizan un trabajo excelente. Vaya concluyendo, señora consejera. Gracias, señor presidente. Concluyo enseguida. Y en la medida de lo posible todos los recursos de la Administración están encaminados a su ayuda. Muchas gracias, presidente. Gracias. Señor Torró. Gracias. Bé, senyora consellera, comencem per l'últim que m'ha dit de les federacions, perquè diu que les federacions estan sempre en contacte amb elles, no sé. El cas és que les federacions no han cobrat encara les ajudes de 2011 i les relatives a 2012 es van aprovar fa 3 setmanes, es van publicar en el DOC. 2011 sense cobrar i 2012 publicades fa 3 setmanes. Això a banda de les retallades pressupostàries. Però vostè diu, no, així no hem vingut a parlar de pressupost, no sé què hem vingut a parlar així. Vull dir, perquè qui jo sàpiga, les coses costen diners i per a fer les coses s'han de gastar diners. Perquè si no, les coses no es fan. I per molt que vulgui vostè dir en el tema de les infraestructures, no és que hagin fet unes infraestructures i ara tenim unes infraestructures que són la llet, i ara ja no fa falta. El problema és que les infraestructures que tenim en aquests moments encara són insuficients i per tant hauríem d'estar seguint invertint en infraestructures perquè són molt insuficients per a les necessitats. I ha dit una cosa de deberes, senyora Jones, i m'ha deixat al·lucinat. Ho posen com un mèrit i ha vingut així per dar-se la medalla de dir, no, és que nosotros ponemos nuestras instalaciones al servicio del sector. Però, senyora Jones, per a què aprofiten les seues instal·lacions? Si les instal·lacions de la conselleria no estan per a que les usen els esportistes, no faria falta fer-les. Per tant, això és com vindre-s'hi a dir que el cavall blanc de Santiago era blanc. Doncs mira, ja ho sabem tot, no fa falta que vostè això m'ho expliqui, ni que s'ho posi com un mèrit, perquè això no és un mèrit. En tot cas, és un demèrit vindre-s'hi que una de les seues línies de defensa siga precisament aquesta, que fan pistes i que els esportistes les usen. Faltaria més, no?, damunt que les feren i que no les usaren. I ha dit, no, hi ha altres conselleries. Mira, l'únic que realment ha saltat de la conselleria seua a altres, tret d'algunes coses que no sé si vol parlar vostè d'elles, és el tema de pilota, que no sé què fan governació. Ja li ho dic jo ara, com no sé què fan les bandes de música en governació. No sé, i futbol, doncs posen-lo en tu, no sé, en indústria, perquè com és una cosa que menja molts diners, una agenda, a lo millor igual ajuda a alguna cosa, no? No sé qui fa pilota en governació, però allà està.
I lo del circuit del motor, perdone, el circuit del motor l'està gestionant-lo vostè, eh? No està gestionant-lo la conselleria de no sé qui. Vostè diu, no, no, diu, altres conselleries, diu, el circuit del motor. I sembla mentida que em posi això com un exemple. Quan en aquests moments el pressupost del foment de l'activitat esportiva no arriba a 10 milions d'euros, vostès invariablement segueixen destinant 6 milions d'euros a ampliar el capital del circuit del motor. És a dir, que entre una cosa i l'altra sumen 15 milions d'euros, la qual cosa vol dir que el 40% del que dediquen a esport des de la seva conselleria, almenys d'allò que és visible, perquè després hi ha altres coses com l'open de tenis i coses d'aixes de les que parlarem ara si vol, resulta que aixes coses, el 40% és per al circuit del motor i tota la resta de tots els altres esports, menys la pilota valenciana, que si vol li pot dir les xifres de com ha evolucionat, crec que és l'única cosa que puja, veu que el senyor Serafín Castellano pesa molt en aquest consell, és l'únic esport que puja, la resta de tots els altres consells tenen 10, de tots els altres esports tenen 10 milions d'euros. Vostè creu que això és una política sensata? Ara, a més, li ho dic completament en seriós, vostè creu que és sensato gastar-se 6 milions d'euros en motociclisme i 10 milions d'euros en tota la resta de tots els esports? Per no parlar les coses que estan gastant-se en l'Open de tenis o en el màster de golf, perquè clar, aquestes coses van amagant-se i acaben desapareixent perquè és difícil seguir el rastre. L'últim rastre que li han pogut seguir en els compromisos de pressupostos de la despesa del capítol 2 del tema del Consell Valencià de l'Esport suposaven entre el màster golf i l'Open de tenis el 80% dels compromisos del capítol 2, que eren 8 milions i mig d'euros, per al 2011, el 80% dels compromisos eren per a aquests dos esdeveniments. És a dir, per la resta de coses que en aquell moment es gastava el Consell Valencià de l'Esport, quedava apenes, si quedaven, 2 milions d'euros. No arribava a 2 milions d'euros. Eixa és la seva política esportiva. I vostè si ve a parlar-me de turisme esportiu. Jo no li dic que això pugui tindre una certa finalitat, però des de luego que la conselleria que es dedica a l'esport es dediqui a fomentar el turisme esportiu, quan el que hauria d'estar dedicant-se és a fomentar l'esport dels valencians i les valencianes, senzillament és vergonyós, com és vergonyosa tota la gestió que estan fent en aquests moments en la conselleria en els temes d'esport. Moltes gràcies, Torró. Honorable consellera. Gracias, señor presidente. Mire, no nos ponemos de acuerdo usted y yo, pero ahora, como antes, pensaba que aprovecharía ahora la réplica para matizar, y antes he visto que gesticulaba vehementemente. En el mapa del deporte ha aumentado el presupuesto en el 13 respecto al 12. La tarjeta esportiva, por más que usted haya puesto unas cifras de manera despreciativa, es un elemento que están valorando muy positivamente los deportistas y que va creciendo, por mucho que usted lo haya valorado despectivamente, y seguirá creciendo. En la convocatura de ayudas al deporte federado se ha mantenido prácticamente, hemos pasado de 850 a 800.000. Y en las convocatorias del Jocs Esportiu en los dos capítulos, segundo y cuarto, hemos pasado de 894.000 a 837.000. Prácticamente se mantiene. Es que es muy fácil leer, señor Torró, me diga que no vehementemente, es muy fácil leer. Y en la línea de clubes y eventos que sirven para fomentar eventos deportivos que fomentan la práctica del deporte, que reconocen la práctica del deporte y además si conseguimos que tengan en cuenta el hecho turístico, además sirven para promocionar nuestra ciudad, para desestacionalizar, para aumentar el número de pernoctaciones, etcétera, hemos pasado de 1 millón a 1.200.000 porque es la manera que tenemos de apoyar para que los clubes puedan hacerse cargo de algunas competiciones y eventos que fomentan. Ahí hemos subido, lo digo porque cuando usted dice que no, pero no sé por qué, porque es muy fácil ir y leer las líneas y ver que no es así. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿a usted le parecerá o no vergonzoso que trabajemos el hecho del hecho turístico ligado al deporte? Pues a mí me parece que establecer sinergias con todo lo que son recursos que son capaces de generar puestos de trabajo, ocupación y economía en nuestra comunidad no tienen que despreciarse. Yo cuando le decía al principio
hacía referencia a las actuaciones desde otras consellerías, he hecho un pequeño parón, y otras consellerías y el circuito que no está directamente dentro de la Consellería de Turismo, como no están la línea de proyectos estratégicos, directamente. Otra cosa es que, no, déjeme, yo se lo explico, porque usted hacía referencia a que le parecía que mi referencia a la cuna de campeones o al trabajo que se hace desde el circuito no tenía que ser tenida en cuenta como apoyo al deporte base. Pues fíjese. Y le digo la cifra de memoria, le digo la cifra de memoria y me comprometo a buscarla exactamente, porque no quiero que quede grabado en el diario, es algo que no sea realmente. Pero si no me equivoco, y ya le digo, me comprometo a darle la cifra exacta, porque si la doy de memoria, el 20% de los pilotos que hoy conforman las parrillas de los grandes premios de motociclismo de España, el 20% han salido de esta cuna de campeones. Eso debería ser un motivo de orgullo para la Comunidad Valenciana. Es como si el 20% de los mejores futbolistas de todo el mundo hubieran salido de una escuela de que se fomenta desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana. De eso deberíamos estar orgullosos. Eso es lo que estamos fomentando. Cuando hablamos de fomentar el deporte, hablamos de esto. Y cuando hablamos de eventos, clubes y eventos que usted dice, aparte de los grandes eventos, como pueden ser Open de tenis, o como puede ser un gran premio de fórmula, un gran premio de motociclismo es la oportunidad que tienen en este momento el 20% de los pilotos de esa energía que se han formado en nuestra cuna de campeones, que es el fomento al deporte de verdad y la oportunidad que tienen deportistas valencianos de llegar a lo más alto en sus diferentes disciplinas. Mira, esto se hace si se cree en ello y si no se cree en ello no hay por qué fomentarlo. Como aquí creemos, fomentamos el deporte base. Cuando usted habla de deporte, de políticas de deporte, tiene que hablar de deporte base y ahí realmente la Consellería está haciendo un esfuerzo. Hemos hecho el esfuerzo en mantener aquellas líneas que son prioritarias, los Jocs Esportius y el fomento Torrao, para los diferentes favor. Eventos que realmente dan la oportunidad de desarrollar al máximo el deporte base, ahí las líneas han subido, al margen de todas las demás acciones que le he ido enumerando en desarrollo de esa ley, que por cierto, en el momento de su promulgación, pues fue muy bien atendida por todos los portavoces y fue reconocido el talante del Consejo, por mucho que usted ahora haya dicho que era una ley innecesaria. Le remito, si quiere, al diario de sesiones para que vea que en ese momento todos los portavoces dijeron que el talante del Consejo por la puesta en marcha de esta ley era digno de tener en cuenta. Yo creo que de vez en cuando no está de más recurrir también a lo que en algunos momentos hemos dicho para no cometer ahora la imprudencia de contradecirnos. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Que suspenda la sesión, que reprenda además dichos a les devores.